Araújo, que va jugando la pelota para Arturo Vidal. Vidal por la izquierda para Jordi Alba. Alba levanta, zurda y largo, a correr por aquel lado. Ve el jugador paraguayo, llegó a línea final. Se frena bastante bien, hace de cortina, metió la pausa, la jugó atrás, venía de frente, pero no puede quedarse con la pelota de John. Ahora sí, trancó y se la llevó. La juega por bajo de John para Arturo. Y el centro al segundo palo, cargó Vidal. ¡Gol! ¡Gol del Barcelona! Arturo Vidal, al minuto de juego. ¡Qué vuelta, mamá mía! ¡Qué destino! Centro preciso al punto penal. Allá anda a buscarla Arturo, le dijeron. Y el rey, el chileno, no demoró ni un minuto y medio antes de que se cumplieran los 90 segundos. Gran centro de la punta izquierda. Saltó Arturo Vidal. Saltó con toda la vehemencia y la potencia física que tiene el chileno. Como raspó de guión para recuperar. Después levantó la cabeza, un rodeo, la puso a la zurda. Centro de Jordi Alba, al estilo de Jordi Alba, para que apareciera Arturo Vidal. Lo pasó por arriba al marcador de Mallorca y al minuto de juego ya grita el Barcelona. En el silencio de Mallorca gana el Barça 1-0. Ni la tocó Mallorca, ni se había acomodado el equipo dueño de casa, y recibe ya la apertura por parte de Arturo Vidal, el chileno, y un cabezazo notable. Después un centro bárbaro de Jordi Alba de la izquierda. No la había ni siquiera tocado la pelota Mallorca. Ya gana el Barça y el partido a pedir de Boca. Habitaba, hacemos la vida más fácil. Ya la perdió Messi. Alba ahora bien abierto por la zurda. Otra vez Messi, otra vez Alba. Nace el segundo, corre Jordi. Mandó el centro, rebotó en el taco. La va a buscar igualmente Griezmann. La puso en el área, vara. ¡Arturo! ¡Gol del Barcelona! Otra vez Arturo. Arturo Vidal, el que la termina empujando, aunque también estaba Bray White. ¿Cuál habrá sido? Uno de los dos la empujó. Es que se armó adentro del área el rebote entre Arturo y Bray White. Finalmente parece que fue Bray White el que la termina empujando para poner el segundo a los 37 de este primer tiempo. Finalmente es el danés. Sí, señor. Martin Bray White está ganando el Barça 2-0. Una muy buena combinación por el costado izquierdo. Es tremendo cómo suben, cómo se desprenden los laterales en el equipo Barcelona. Por derecha Sergi Roberto y ahora Jordi Alba, que ya había servido para el gol de cabeza Vidal, llegó hasta el fondo, la tocó primero peinándola de Lyon, después Messi arremetió, le quedó servida al danés, que le pegó fuerte y sin dudar. Gana el Barcelona, era cuestión de que se lo propusiera. Segundo gol, aunque parece que están pidiendo la intervención del VAR, Colo. ¡Apa, apa! Me había olvidado este detalle, ¿eh? Mirá vos, qué linda la vuelta del VAR. Me había olvidado yo de este detalle. Bueno, cerramos el gol y esperamos por el VAR. Habitaba, hacemos la vida más fácil. Debo decir que es una de las cosas que me había olvidado del fútbol, Carlitos. Jaime. La versión del mágico VAR. Santiago Jaime Latre es el hombre del VAR ahí en España, en Mallorca. El hombre del VAR está diciendo que... No, ese es el hombre de la calle. ¿Qué piden? A ver, cuando Jordi mandó el centro... Ah, la mano... De Griezmann. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Ah! Y es brava para ver si toca la mano de Griezmann o no. No. Estira el bracito, o Pa. Le tiró el codito. O es Messi. Sí. Pa. A ver. No. Yo creo que no hubo nada. Yo creo que no le pega. A ninguno de los dos me parece que le pega. No. Parece que no. Yo, la verdad, en la secuencia de la jugada. En la secuencia de la jugada. Griezmann tuvo, me parece, la intención de tirar el codito, Sí, en la secuencia de la jugada no la percibí. Messi no la toca, Griezmann tira el codo hacia la pelota, pero no sé si llega a impactar. Estamos viendo todo en cámara lenta también, ¿no? Sí, claro. Estamos de acuerdo, ¿no? Y el árbitro no la está viendo, la está revisando el VAR y le va a informar la decisión al árbitro. Es decir, no está el árbitro viéndola en la pantalla del campo. El hombre del VAR todavía no dice nada. Señoras, señores, gol. Esperamos... Por la decisión entonces del VAR para saber si es 2-0 o 1-0. 2-0, muy bien. 2-0, el Barcelona mueve el Mallorca. La pelota Jordi Alba, están quedando 12 minutos. Jordi va desbordando por la punta izquierda. Juegan cerquita para Artur. Artur con Messi, Messi con Jordi habilitado. Corre Jordi, va al área, definió. ¡Gol! ¡Gol del Barcelona! Jordi Alba, cuando protesta toda la defensa del Mallorca, definió Jordi Alba. El pase de Messi, yo sé que seguramente vayan a ver el VAR. ¿Qué dice el hombre del VAR? Jordi le hizo todo a él, corrió por la izquierda con Messi, tienen una sociedad de lujo, definió de zurda y abajo, pone el 3-0 para el Barcelona, Jordi Alba. Veremos qué dice el VAR. Sí, a primera impresión, a primera vista parecía que estaba adelantado Jordi Alba. Esto no
inhibe ponderar el pase fenomenal de Lionel Messi, ¿no? De primera, profundo, ahí al hueco y la definición contra el palo de Jordi Alba. Veremos qué dice el asistente de VAR, pero daba la sensación de que estaba adelantado. Si lo concreta, el partido ya se habrá liquidado, si le quedaba alguna nota de suspenso, ¿no? Lo dominaba el Barça, no pasaba demasiado sobresalto, más allá de algún intento del Mallorca. Llega este tercero de Jordi Alba, que le pone la tapa al partido, si lo convalidan, ¿no? Habitaba, hacemos la vida más fácil. Debo ser sincero, en el relato también me dio la sensación, la misma que vos, Carlitos, ¿no? Que había quedado un pasito adelantado Jordi Alba, pero por ahora se acomodan para sacar del medio. Acá va Suárez, corriendo el Barcelona, quedan dos minutos, Suárez va arrancando por el medio del campo, la dejó cerquita para Messi, está en el área, Messi, ¡gol! ¡Gol del Barcelona! La colgó Lionel, para que los amigos de ESPN tengan de qué hacer. Hace un ratito que lo pedía, Bardaquian lo pedía, la colgó, se juntaron Suárez y Messi, definió Messi, 4-0 el Barcelona, quedan 2 minutos 30. Ahora sí, se le baja la cortina, ya en tiempo adicional, la jugada de Messi, por izquierda, primero fue Suárez, el que arrastró marcas, el que hizo la diagonal, el que tocó, descargó, y le hizo el espacio para el derechazo, sí, derechazo de Messi, arriba al ángulo, ganó, gustó y goleó. El Barça de Messi en el retorno de la Liga. Habitaba, hacemos la vida más fácil.